Sequito de cerdo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Miren, aquí tengo 2 libras y media de chancho. Y voy a ponerle bastante pimienta. Ahora voy a ponerle sal. Y esto lo vamos a llevar a sellar. Ahora en la cacerola le vamos a poner un poquito de aceite. Ahora sí, vamos a agregarle el chancho y vamos a sellar. Bueno, mientras que acá estamos hirviendo la naranjilla para que se suavice y poder enviarla a la licuadora. Bueno, y a la licuadora vamos a poner lo que es cebolla, el pimiento, ajo, 3 pepas de ajo, una cebolla, un pimiento, cebolla paiteña por si acaso, y el tomatito, un tomate. Vamos a poner una cucharadita de sal y una cucharadita de ajinomoto. Quien no prepare con ajinomoto, pues puede ponerle lo que es el sazonador o simplemente no ponerle nada. Media tacita de agua y licuamos. Voy a retirar el chancho una vez sellado. Voy a utilizar esta cacerola. Aquí le voy a poner el licuado. Si lo ven cómo está, pues está proceso de hervir. Ahí le voy a poner los tallitos de, puede ser cilantro, perejil. Vamos a agregar un poco de achote para darle color. Tratamos de mezclar bien. Y en este momento vamos a ponerle el chancho. Mientras cocina el chancho, vamos a darle la cáscara. Si ven, le herví para que se haga aguadita y pueda salir fácilmente. Voy a licuar con la misma agua que herví la naranjilla. Una vez licuado, servimos y lo agregamos a donde se está cocinando el chancho. Y ahora sí, tapamos. Bueno, ya han pasado alrededor de 20 minutos. Y esto es opcional, voy a agregarle cerveza. La mitad de una cerveza. Y vamos a seguir cocinando por unos 5 o 6 minutos más. Bueno, y ahora aprovecho para sacarle los tallitos. He pasado 4 o 5 minutos. Le voy a agregar el perejil. Ahora voy a ver qué tal de sal, para ver si regulamos la sal o no. Parece que está muy bien. Vamos a apagar y vamos a retirar. Retiramos y ponemos el sartén para freír unos maduros. Bien, voy a ponerle aceite. Tenemos los maduros. Bueno, y aquí están listos los maduros fritos. Previamente he cocinado un arroz. En este momento lo que voy a hacer es darle color también, un poquito de achote. Estamos terminando con el arroz. Le ha cogido color. ¿Qué les parece? Sequito de cerdo espectacular. Y esto es todo por hoy. Y recuerda que todo lo que se hace con amor sale muy bien. Muchas gracias.